said, I'm the devil boy. But come with me and we'll make many storms. He offered me the universe, but inside my heart's a picture of a girl. Some call love a curse, some call love a thief, but she's my home. And she's as much a part of this broken heart. See, broken bones always seem to mend. I'll taste the devil's tears, drink from his soul, but I'll never give up you. I'll taste the devil's tears, drink from his soul. Bueno, hoy vinimos a visitar Grigadale, Roderick Cameron, bienvenido al programa, propietario de este lugar. Bueno, contanos un poquito la historia de este campo. Mira, esto lo adquirió mi bisabuelo en el 1916, ya unos casi 100 años. Y la propiedad original se llamaba Maori, él era neozelandés, entonces por eso eligió ese nombre. Y... mi abuelo, mi padre se criaron aquí. Luego mis padres en el 90, cuando se dividió la propiedad, a ellos les tocó una parcela sin mejoras. O sea, entonces luego de pasar de vivir toda su vida de casados en un casco ya establecido, les tocó empezar de cero. Y así fue como surgió esto. En realidad, lo primero que se eligió fue el lugar en base a la laguna. No era una laguna, sino una depresión que a veces juntaba agua y solo la vieron en una foto aérea. Donde... Un día que por ahí llovió mucho. No, ni siquiera eso. En una foto aérea, viendo, y había un círculo y mi mamá le dijo a mi papá, ¿qué es esto? Y dice, bueno, eso es alguna depresión que a veces se junta agua. Sí. Y ella salió a caballo en el medio de un maizal y vio que había humedad. Entonces, en base a eso, eligieron el lugar y ahora sí, se formó la laguna y la mantenemos echándole agua del molino y también con una bomba, ¿no? Pero bueno, eligieron el lugar, hicieron los planes para la casa. Y en base a eso se empezó a formar todo. Exactamente, se hizo la casa, todo, este lugar. Todo con vista a esta laguna y luego empezaron a parquizar, ¿no? Principalmente plantando árboles. Algo que a ellos siempre les había interesado, pero no lo hacían tanto en el casco original, uno porque ya estaba y otro porque sabían que tal vez no iban a vivir ahí toda su vida. Ahora, ya establecidos acá, empezaron a plantar y el diseño básicamente vas a ver que lo básico es que dejaron abierto no solo a la laguna, sino al horizonte y al campo, ¿no? Y a la parte productiva del establecimiento. Claro, exacto. Porque mi papá era... O sea, fue agrónomo y se interesó en robles y empezó una colección de robles. ¿Cuántos tienen más o menos? Mira, identificados tenemos 100 axones, eso quiere decir, especies híbridos o variedades cultivadas, ¿no? O sea, árboles con un nombre botánico. Y que fueron trayendo de distintas partes del mundo también. Exactamente, él se hizo socio también de una sociedad internacional de robles que hace intercambio de semilla y la continuamos coleccionando ahora, ¿no? Todavía. Sí, un jardín muy lindo que ahora vamos a ir a recorrer. Tenemos huerta, tenemos un invernáculo, bueno, la laguna, un sector muy lindo junto a la entrada, con muchas variedades de plantas que yo les voy a mostrar ahora en un ratito. ¿Qué quiere decir Grigadale? Ese es el nombre de la granja de donde partieron mis antepasados escoceses. Quiere decir, no estamos muy seguros, pero hay versiones que dicen que es Valle, Dale es Valle, eso sí. Valle de Erika, que es la flor nacional de Escocia, o también puede ser Valle de Pedregullo. Ajá. Conociendo el lugar, si ves las fotos del lugar, probablemente sea ese el significado, ¿no? Aquí sí es el nombre que eligieron para este lugar. Interesante que ahora se ha ido obviamente argentinizando también. Sí, 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 sí.
Incluso últimamente he escuchado decir que lo llaman los grigadales. Claro, claro. Como, como si fueran los nogales o los ceibales. Sí, 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 sí. Roderick, contanos un poquito qué actividad, bueno, nuestro programa se ve en toda la zona, se ve por supuesto en Necochea, Tres Arroyos, tenemos para el Partido de la Costa, lo que es Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Balcarce, bueno, que toda la gente de la zona sepa cuál es la actividad que realizan ustedes acá. Bueno, mira, lo que hacemos ahora, esto llegó una segunda etapa, digamos. Cuando lo crearon mis padres, vivían aquí, obviamente era su hogar, y incluso ellos mismos lo... Debería ser su lugar en el mundo este, ¿no? Exactamente, ellos lo compartían, les encantaba siempre recibir visitas que venían de todo el mundo, Australia, Estados Unidos, además de localmente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y siempre les encantaba compartir sus experiencias, sus plantas y sus conocimientos. Lo que queremos sí mantener es que esté abierto para gente que le interesa este tema, ¿no? Entonces recibimos acá visitas, organizamos eventos de visitas guiadas, uh-huh. Donde las personas pueden venir, conocer el lugar, pasan el día con nosotros y además de eso hacemos talleres específicos. En invierno realizamos talleres de poda. Ajá. Hemos hecho talleres de poda de frutales, de rosas también, y seguramente vamos a estar pensando en otros eventos que podamos organizar aquí, ¿no? La idea es que la gente lo pueda conocer, que esta se pueda compartir y además darle un sentido, ¿no? Bueno, buenísimo. Acá ya están saliendo aquí abajo ya los contactos para que la gente pueda coordinar con vos una visita. La verdad que es un lugar muy lindo, es un placer que nos hayas invitado y poder estar acá. Nosotros ahora vamos a hacer una recorrida por el lugar, vamos a hablar un poco de plantas y para que todos puedan disfrutar de Grigadale, ¿eh? Así que muchas gracias. No, excelente, gracias a vos. Bueno, Roderick, este es el sector de los robles. Uh-huh. Vamos a hablar de las variedades que son más desconocidas y que vos tenés acá en el campo. Está bien. ¿Eh? Esta sección, en realidad, hay varias variedades cultivadas de roble europeo. Ajá. O sea, son todos Quercus robur. Quercus es el nombre del género, ¿no? Y acá lo que ves es un roble europeo, pero con una hoja muy particular, ¿no? Totalmente distinta al roble europeo que solemos ver. Esto es un Quercus robur filicifolia. Ajá. Sí, es el nombre de esta. Pero fíjate que las bellotas dan un roble europeo normal. Ajá. Entonces, la única manera de mantener esta planta, o sea, de propagarla, es por injerto, para que mantenga estas formas, ¿eh? Ajá. Y después acá en esta zona, bueno, acá tenés atrás, tenés un roble europeo común. Exacto, que son como los que están acá abajo. Y acá vamos a ver otros que son otras variedades. Dale. Tienen debajo, como ves ahí, claro. Todos los hijos. Claro. Y el día que muere el árbol principal, ahí surge uno que domina. O claro, otros, sí, ¿no? Sí, pero sí. Ya sí. Están listos para reemplazarlo, ¿no? Mientras vive el roble, nunca prosperan porque no le da. Claro, no les da lugar el grande. Acá tenemos otra variedad cultivada, Stripemonde. Sí. Era una hoja que casi parece enferma, ¿no? Ajá, pero es así, sí. Esa es la forma, ¿no? Ah, mira. Esto lo que ha pasado es que algún viverista ha seleccionado una mutación, algo que ocurrió naturalmente, sí. Y después al seleccionarlo y propagarlo por injerto, queda como esta planta que después luego registra o la vende como un árbol. Otra variedad, ¿no? Claro. Sí. Ajá. Acá tenés un robur péndula. Si ves la forma... Tiene un aspecto como de saucio llorón, ¿no? Sí, exacto. ¿Eh? O sea que no es típico... Porque el roble generalmente es muy recto, exacto, lo que son ahí, es la apertura de sus ramas, sí, sí, claro. Sí, esto es muy atractivo. Y aquí, Quercus robur concordia, roble dorado, con una hoja muy particular, muy llamativa. Acá sufre un poco, pero creo que lo estamos rescatando. Y esto tiene una historia linda, que esto lo plantaron supuestamente... Por los 50 años del reinado de la reina Isabel Inglaterra. Bueno, este es un... Esto es
Quercus robur atropurpurea, ¿sí? También un roble europeo, vemos por la forma de la hoja, pero con esta particularidad que es hoja morada, ¿no? Especialmente cuando brota en primavera tiene un color muy llamativo. Sí, sí, sí. Y atrás tenemos otra variedad, Quercus robur argenteo marginata, que es de hoja variegada. Ahí tenemos el verde y el color crema o amarillo en las hojas. Sí. Y atrás ahí ese es ya es otra especie, ¿no? Quercus falcata, otra forma de hoja, ¿no? Claro, con totalmente tres, distinto. Partes así, esto recuerda al roble americano. Claro. El Quercus rubra. Sí. Pero es distinta la hoja que tiene esta parte. Claro, mucho más ancha. Y solo tres partes. Claro, exacto. Del sureste de Estados Unidos. Will he still remember me? Will he still love me even when he's free? Or will he go back to the place where he choose the place? Ya empezás a ver cosas que nunca dirías que es un roble. Claro, exacto. Es un roble. Este es un roble. Sí, sí. Ajá. Esto es Quercus balut o balot. Balot es, en árabe, es roble. De ahí viene bellota. Claro, exacto. ¿Sí? Esto es originario de las Himalayas, de Pakistán viene esto. En realidad esto lo coleccionó la semilla un inglés que era piloto de British Airways. Y aprovechaba sus viajes para salir, también le interesaba el tema de la botánica, salir y juntar semillas, ¿no? Aparentemente, en esta colección de semillas, varios se plantaron en Europa. Sí. Una la pudo conseguir mi papá, y según ellos, este ya es el campeón porque es el que más ha crecido. Ajá. Fuera de su hábitat natural. Exacto. Sería el ejemplar más grande, ¿no? Interesante acá. Ves que esto que parece muérdago, sí. ¿Sí? Bien pinchudo, solo ocurre en la punta de la rama o abajo. ¿Ves? Las ramas inferiores. Ah, sí, esta sí, es protección, sí. Contra el roedor, ¿no? Ah, perfecto. Pero una vez. Las superiores ya las no tienen esos. Internas, esos son, pinchecitos. Son lisas, ¿ves? Exacto. Varias especies hacen esto. Y tiene un color verde grisáceo, ¿no? Sí, no sí. Y incluso el brote glauco. Nuevo. El brote nuevo es muy lindo. Acá se ve un poquito, ¿ves que es rosado? Sí. No toma color en otoño, obviamente, esta es persistente. Ajá. Es persistente, pero el brote nuevo es muy atractivo. Quercus pirenaica. Sí, de los Pirineos, entre España y Francia. Esta es realmente una hoja para tocar, para palpar. Fíjate que es como felpuda. Ah, abajo, sí, 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 sí. Este, muy atractivo también. Lo que tiene es que la hoja brota tarde en la primavera. Ajá. Entonces es bueno para nuestra zona porque se salva de las heladas. Ah, ¿sí? Otros robles sufren mucho con eso. Va, sufren cuando sacan el primer brote, claro. Después se recuperan. Pero este ya sale cuando ya, en general, ya pasó el peligro. Son árboles que no se conocen acá. Claro. Y que seguramente se podría empezar a usar mucho más en los jardines. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. O parques. El tema es, en parte, que los robles hibridan muy fácilmente. En los robles, en el género Quercus, hay básicamente dos secciones, dos grandes secciones, y en la misma sección se cruzan mucho. Claro. Y en un lugar como este, el puede llegar a está claro, viniendo de cualquier lado. Entonces, claro, puede llegar a perderlo. Sí, lo que nace de acá no es, o es muy probable que no sea la especie pura. La especie, claro. Sin embargo, va a tener muchos de las características de la madre y igual se puede usar eso como para tener árboles muy, muy interesantes, ¿no? Claro, seguro. El piramidal sale de bellota con un cierto porcentaje. Te fijas el plantín, sí. Y algunos salen piramidales, otros no. Entonces eligen los piramidales y claro. Pero si vos querés una alameda, o sea, algo sí, 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 sean exactamente iguales, los tenés que hacer por injerto, claro. Porque si no vas a tener mucha variedad sí, en lo en la estructura de la planta. Y, sí, claro. Con puntas, pero no esto. Es más redondeadito, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Esto es de Turquía, ajá. De esa zona. Y acá enfrente tenemos un híbrido entre el Cerris y el Quercus suber, que es el alcornoque. Sí. Y vas a ver que la corteza se parece bastante al alcornoque, la hoja. No es como el claro. Cornoque, sino que tiene algo de sí, esto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Esto se llama Quercus porhispánica. Todos los híbridos entre Cerris y Suber se llama porhispánica. Ajá. ¿Sí?
Y esto es una variedad cultivada, o sea, Quercus porhispánica ambrosiana, por el nombre de un parque de donde crece el árbol original, ajá, del cual siempre se toma, o sea, los injertos siempre se hicieron de ese árbol. Y en la colección tenemos varios porhispánica y se puede ver cómo cada uno toma una característica distinta de los padres, ¿no? Espacio de arte de hoy, tengo algo para mostrarte realmente increíble. Increíble porque por el hiperrealismo que trabaja este artista, un artista especial, un artista que copia la realidad de la figura humana. Él se llama Ron Moak, es un artista fascinante para recorrer el mundo del hiperrealismo. En este momento hay una exposición de él en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la verdad es imperdible, pero si no vas a viajar, ahora yo te voy a contar la historia, vamos a ir viendo imágenes, googlealo y vas a ver, y por supuesto disfrutá en Paisajismo Design de estas imágenes que son tan realistas que no lo vas a poder creer. Cancer, suicide punk rock. I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, escultor y artista, nació en 1958 y en este momento trabaja en el Reino Unido. Nació en Melbourne, Australia, hijo de inmigrantes alemanes. Su origen profesional fue en el mundo de los efectos especiales para el cine, trabajando para Jim Henson en películas como Laberinto, donde llegó a interpretar hasta uno de los personajes, que se llamaba Ludo, y realizar máscaras increíbles. Se mudó a Londres para establecer su propia compañía, creando utilería y animatronics para la industria de la publicidad, que siempre supo manejar muy bien. A pesar de ser altamente detallados, sus trabajos eran diseñados para ser fotografiados desde un ángulo muy específico, ocultando así el desorden de la obra vista desde otro ángulo. Él, con más y más frecuencia, deseaba producir esculturas que se vieran perfectas desde cualquier ángulo que se las pudiera observar. Daddy, Papá Muerto, que es una escalofriante e hiperrealista obra de siliconas y otros materiales, está realizada sobre el cuerpo de su padre muerto, reducido aproximadamente a 2/3 de su tamaño natural. Es la única obra de Moak que utilizó su propio cabello para el producto final. Sus esculturas reproducen fielmente los detalles del cuerpo humano, pero juega con la escala para crear imágenes que nos sacudan realmente. Just
Este escultor formó parte de la exposición Sensation, que causó polémica y otras reacciones extremas entre los críticos y el público. La pieza que expuso en esa ocasión fue la copia de su padre muerto. Este hiperrealismo hoy lo disfrutás en Paisajismo Design TV. Una vez más, llegamos al final del programa. Espero que hayas disfrutado de todo este lugar, Grigadel, un lugar lindísimo en la zona de Lobería. Podés contactarte con ellos y venir a conocer este parque espectacular. Pero la semana que viene vamos a seguir mostrándote parte de lo que no pudimos mostrarte hoy por una cuestión de tiempo. Cada rincón de este lugar es maravilloso. Quiero agradecer a toda la gente de la zona que nos manda muchísimos mensajes a través de Facebook. Podés visitar nuestra página Paisajismo Design TV. Ahí podés poner me gusta, ver todos los trabajos y por supuesto los programas que vamos haciendo durante la semana. Gracias a todos. Quédate conectado con la pantalla de Canal 10 y nos volvemos a encontrar entonces el próximo sábado, 13:30 horas por Canal 10.